Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Me Pasa Mac. Mirad, hoy vamos a hacer un proyecto al que le he llamado Fotos en Rotación. Ya veréis qué chulada. Vamos a ver la intro que publiqué el viernes pasado y seguro que muchos la habéis visto. A ver si os gusta, vamos a hacer algo parecido a esto. Mirad qué bonito. Me encanta la musiquita y mirad qué chulada de proyecto. Podéis poner el tipo de foto que queráis y podéis hacerlo con cuadrados, con círculos. Mirad estas fotos de otoño, qué bonitas. Sencillo y bonito para vuestras entradas de vídeo, para vuestros canales, intros, etcétera. Bien chulo, ¿eh? Mirad qué animaciones tan bonitas y qué dinámicas. Todas ellas hay dos fotos distintas en los cuadros. Esta, mirad, podéis hacer tantos cuadrados o redondeles como vosotros queráis. En este caso, 8. Que este es el último. Fotos de hojas otoñales. Bien chulo, ¿eh? Pues ahí tenemos. Venga, vamos a hacer algo muy parecido a eso que hemos visto. ¿Por dónde voy a empezar? Como hacemos siempre en Me Pasa Mac, vamos a comenzar nuestro proyecto completamente desde cero. Venimos a archivo, nuevo, nuevo proyecto. Acordaros que estamos utilizando Elements3D. Elements3D es un plugin que podéis descargar desde la página oficial de videocopilot.net y se instala en cualquier After Effects que tengáis. Yo lo estoy utilizando en la última versión, que sería en la 2025. Mirad, voy a venir aquí al ajustes de composición y voy a crear una composición de 2560, lo tenía movido, por 1440. Podéis utilizar las dimensiones que queráis, la más habitual puede ser un 1920x1080, velocidad de fotogramas 30 y una duración máxima de 20 segundos. Le digo a aceptar. Bueno, para utilizar Elements3D, ya veis que estoy con mi After, lo que tengo que hacer es primero crear un sólido. Venimos aquí a crear sólido, voy a hacer un sólido al que le llamo E3C y le pongo de color rojo. El color es algo indiferente, puesto que simplemente nos sirve para tener identificado dónde está nuestro plugin. Le digo aceptar. Aquí le tendríamos E3C, ¿vale? Una vez tengamos nuestro sólido, lo que voy a hacer es incorporar el plugin. Para ello va a venir a efecto Video Copilot Element. Cuando instaléis se os va a crear esta carpeta en efectos llamado Video Copilot, ¿lo veis? Y aquí tenéis vuestro plugin. Perfecto, ya tengo todo listo para comenzar. Mirad, ¿por dónde voy a empezar? Aquí veis que cuando yo estoy en la capa de 3D ya tengo todas las opciones de mi Element3D aquí. Venga, pues ¿por dónde voy a empezar? Mira, me voy a proyectos y voy a traer las imágenes que voy a utilizar. Es lo primero que voy a hacer. Voy a venir a archivo, importar archivo. Y mirad, me voy a venir aquí a este de datos
me voy a venir a este y en fotos 4K, estas son fotos hechas con IA. Ya os he explicado en un tutorial hace muy poquito cómo hacer imágenes IA de cualquier temática con Photoshop de una manera muy muy sencilla. Y mira, tengo aquí unas que puse hojas, otoño, árbol. Voy a coger estas 8 fotos y las voy a traer a mi proyecto. Le digo abrir. Aquí las tengo, ¿las veis? Venga, siguiente paso. Estas fotos, fijaros que tienen unas dimensiones que yo ya establecí de 2560 x 1440. Todas las fotos tienen las mismas dimensiones, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer primero va a ser crear una composición, nueva composición, y le voy a llamar imágenes 1, ¿vale? Y voy a poner una anchura, al igual que la altura, de 1440, pues en este caso voy a poner 1440 para que sea cuadrado. Le digo aceptar y voy a tener ahí mi composición. En esta composición puedo meter mis 4 primeras fotos, 1, 2, 3, 4, y las meto aquí abajo. ¿Las veis? Bueno, si queréis las podéis colocar directamente. Mirad, me sitúo en la primera. Si dejáis Shift pulsado, no se va a mover del eje Y, ¿veis? Voy a ponerla aquí. Vamos a venir, vamos a apagar esta primera. Voy a venir, a ver, a esta. Esta está bien como está. Vamos a apagar el ojito y vamos a poner esta otra tercera. Esta la vamos a echar un poquito para allá. Ahí está bien. Un poquito así. Y voy a apagar el ojito este y voy a mirar la última, que la voy a meter más hacia allá. Y mirad, esta qué bonita, con un árbol de musgo. Y tengo ahí mi hoja. ¿Lo veis? Bueno, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tengo 20 segundos, voy a hacer, y tengo 4 fotos, voy a hacer que cada foto dure 5 segundos. Lo que hago es, voy a señalar primero todas las fotos. Voy a seleccionar las 4 fotos, ¿lo veis? Y directamente aquí, en este icono de aquí, ¿le veis? Voy a quitar este y voy a pinchar en este tercero de aquí de abajo de la izquierda, y me va a abrir un panel con tiempos, ¿lo veis? Y veis que la duración de las fotografías está establecido en lo que dura mi proyecto, que lo había puesto de 20 segundos. Bueno, pues lo que voy a hacer es venir a este y en vez de 20 segundos le voy a poner 0,5 aquí, 0,5, para que me dure 5 segundos. Como tengo todas seleccionadas, todas me las va a cortar en 5 segundos. ¿Lo veis? Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Sigo con ellas seleccionadas. Voy al botón de la derecha y mirad, me voy a venir aquí a asistente de fotograma clave, ¿veis? Y me voy a capas de secuencia y lo dejo todo como está y le digo aceptar. Y de esta manera me las escalona. ¿Lo veis? Ya están todas escalonadas. Y tengo mi imágenes 1 listo. Lo que he hecho ha sido una línea de tiempo en la que aparecen todas mis fotografías. ¿Los veis? Que son las que yo voy a utilizar tanto en mis cuadrados como en mis círculos, dependiendo de lo que vosotros queráis usar. ¿Vale? Ahí las tengo. Venga, voy a crear, voy a venir aquí a imágenes 1 y desde aquí arriba le voy a duplicar esta precomposición. Comando D o control D en función de que tengáis un Mac o un PC. Le duplico y voy a generar imágenes 2. Pincho dos veces y voy a tener mis imágenes 2 exactamente iguales que la anterior, con las mismas fotos. Voy a cambiárselas. Mirad, lo que hago es venir aquí a la hoja o tono 5, me sitúo en 1 y con la tecla Alt opción lo que hago es coger la fotografía y meterla ahí. Me aparece un más y suelto y me cambia la imagen. Como todas tienen las mismas dimensiones, no tengo que hacer absolutamente nada. Si quisiera, podría echarla más allá. Pero bueno, esto es algo que vosotros lo podéis ver, ¿vale? Voy a dejarla ahí. Me voy a venir a la siguiente, que es esta. ¿La veis? Selecciono la 2 y me voy a la 6, a la opción, y la sustituyo. La traigo aquí y suelto. Y tengo otra imagen. Esta sí que la voy a echar más hacia allá, mira. Y tengo ahí esta foto tan chula. Esto creo que es un plátano, se llaman aquí estos árboles, que tienen esta hoja con estas formas bien chulas. Venga, me voy a siguiente fotografía, sería esta.
sería la 3 y la sustituyo por la 7. Mirad, cojo la 7, al opción, en función de que sea Mac o PC, y pincho, suelto, y tengo ahí esta otra. La voy a colocar un poquito aquí más. Ahí. Mira, ahí queda chula. Y me vengo a esta última, que es la de el árbol del musgo, ¿lo veis? Me voy a la 4 y cojo esta última, que es la 8. Son todas distintas. Fijaros esta foto qué bonita, que es con una hoja con forma de corazón. Cuando la hice en la IA, fui a Photoshop y le dije que me haría una hoja otoñal con forma de corazón. Y me hizo esta chulada de foto. ¿Veis? Bonita, ¿eh? Ahí tenemos. Pues imaginaros si decís que la haga con forma de estrella, con forma de hexágono, podéis hacer unas fotos o unas imágenes chulísimas con la IA que trae las últimas versiones de Photoshop. Si tenéis alguna duda, me lo decís, que rápidamente os explico cómo hacerlas. Ya sabéis que tenéis un tutorial que hice hace poquito en la que explicaba cómo hacer las fotos estas utilizando la IA que trae Photoshop. ¿Vale? Venga, si no, en otro tutorial que hagamos con fotografías, y veo que hay gente que está interesada en volverlo a recordar, lo volveremos a hacer. Venga, ahí lo tenemos. Mirad, ya tengo todas las imágenes listas. Tengo la imagen 1, la imagen 2, con 4 imágenes en cada una de las composiciones. ¿De acuerdo? Si queréis, por ejemplo, habéis visto que eran 4 cuadros, o 4 círculos. Si queréis poner una imagen distinta en cada cuadro o en cada círculo, tendríais que repetir esto último que he hecho yo. En vez de imágenes 1, imágenes 2, tendríais que hacer imágenes 1, 2, 3 y 4. De acuerdo, con todas fotos completamente distintas. Yo solamente voy a hacer dos líneas de tiempo con distintas imágenes. Venga, siguiente paso. Me voy a Comuno. Yo tengo aquí mi E3D y lo que voy a hacer es venir a controles de efectos y entrar en mi Element 3D. Pero antes, se me olvidaba, tengo que venir aquí a capa y crear un sólido de color gris. Por ejemplo, podéis poner el color que queráis, ¿vale? Gris. Y voy a hacer una máscara de un cuadrado. Voy a utilizar la herramienta esta de herramienta rectángulo redondeado. Me sitúo aquí, tiro y ya sabéis que con Shift no se deforma el cuadro y con la ruedecita de encima del ratón podéis hacer el radio de las esquinas más cerrado o menos. ¿Lo veis? Pues ahí tengo mi cuadro. Mirad, voy a volverle a poner desde aquí arriba mejor. Ahí le va a hacer más grande. Más con más radio las esquinas. Ahí me gusta. Así. Ahí tengo. ¿Vale? Bueno, pues este cuadrado es el que voy a utilizar yo para poder extruirlo. Para extruir ese cuadrado, muy fácil, me voy a venir aquí al E3D, me vengo a Custom Layer y en la primera de las opciones, Máscaras y Texto, aquí voy a meter mi sólido gris, que si queréis aquí le podéis cambiar y ponéis, mirad, cambiad el nombre y ponéis cuadrado, sin más. ¿Lo veis? Y ahora cuando voy aquí en máscaras y texto encontraré mi cuadrado y le meto ahí, ¿vale? Luego en mapas y textura aquí metería las imágenes 1 y las imágenes 2. Voy al layer 1 y como no lo tengo porque lo tengo que bajar aquí abajo, mira, voy a venir aquí, imágenes 1, imágenes 2, las tengo que meter aquí debajo en comuno debajo de mi E3D. Apago los ojitos y ahora sí que los voy a encontrar. Me voy aquí y en mapas y textura voy a tener el 1 y en layer 2 voy a tener imágenes 2. ¿Lo veis? Así de sencillo. Ya lo tengo todo listo para comenzar. Mirad, me voy a escena setup, entro a mi Element 3D y desde aquí lo primero que hago es extruir y voy a tener extruido este cuadrado. Mirad, aquí si pincho en este, voy a normalizar el tamaño, es importante. Yo creo que es mejor utilizar las dimensiones que nos recomienda el propio Element 3D. De esta manera, pues tenemos un tamaño apropiado para trabajar. Venga, y lo que hago es venir aquí al Bevel 1 y esto lo voy a bajar la extrusión muy mucho. Voy a ponerme aquí y lo voy a bajar a 0,02.
así, y tenemos ahí algo finito, ¿lo veis? Así de chulo. Si queréis podéis poner este, si queréis que esté redondeado tanto por delante como por detrás, o no, yo no lo voy a poner, así. Vale, ¿qué más tengo que hacer? Mira, ahora voy a poner la imagen aquí encima. ¿Cómo lo hago? Me vengo a Extrusion Model y aquí en Bevel Copias, en vez de uno, voy a poner dos. Y me aparece otro bevel aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues a este bevel segundo le pongo la extrusión a cero directamente, ¿vale? Y en este es donde voy a meter yo las imágenes, la 1 o la 2. En principio empiezo por la 1, ¿vale? Mirad, me voy a venir aquí, me voy al Diffuse y voy a coger el Imágenes 1. Ok, y no veis nada porque le tendré por ahí detrás. ¿Lo veis? Bueno, lo que tengo que hacer es echarle hacia adelante. Siempre a mí me gusta tener la X a la derecha y la Z hacia atrás. ¿Lo veis? Y lo que hago es echarle hacia adelante. Me sitúo en Bevel 2, subo aquí arriba y me voy al Z Offset y lo echo a la derecha. A poco que tire, ya la voy a sacar. ¿Lo veis? Y mirad, quiero que tenga una especie de recuadro exterior blanco, como si fuera un marco. Lo que voy a hacer es situarme en Bevel 1 y expandir aquí el blanco. Y tiro, tiro, tiro y lo expando. Y mirad qué chulo me queda. Así. ¿Se ve? Fijaros qué sencillo, ¿eh? No tengo más que hacer. Y si queréis, le podéis cambiar el color. Puedo venir aquí al Bevel 1 y mirad. Me gustaba este color clarito azul. Por ejemplo, este. Y tengo esto así de chulo. ¿Qué os parece? Bueno, importante, mirad. Si me vengo a este Bevel 2, lo que voy a hacer es esta imagen, mirad qué bonita, la voy a hacer mucho más brillante. Para ello me voy a venir aquí, al Custom Layer 1, y le copio. Y le pongo en reflectividad, lo hemos hecho muchas veces. Le pego aquí. Y me bajo a reflectividad y lo pongo al 100%. Y mirad el brillo que le da. Si os ponéis aquí, mirad, ahí lo vais a ver bien, mirad, ¿veis? Uy, esto no es, perdón, aquí, mirad, mirad el brillo que le da. Y este también le podéis subir si queréis, ¿lo veis? Y tiene como un reflejo y un brillo espectacular, ¿lo veis? Bueno, pues ya tengo. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Mira, voy a duplicar este grupo 1, comando D o control D, le duplico y le pongo 2. Con lo que tengo un grupo 1 y un grupo 2 exactamente iguales. ¿Los veis? Bien, y ahora voy a hacer la animación de esto. Ya veis qué fácil. Me voy a venir a OK. Voy a venir aquí a quitar este cuadrado y ahí tengo mi imagen. Voy a crear una cámara. 35, wow, las herramientas de mi cámara, y esto lo voy a echar un poco hacia adelante, ahí, ¿vale? Mirad, me voy a L3C y voy a abrir el grupo 1 y el grupo 2, y mirad qué es lo que voy a hacer. Me voy a Particle Replicator y aquí en punto, en vez de punto, lo que voy a hacer es poner ring, anillo, y le voy a poner 4. Ya tengo creada mi cámara que acabo de crear antes. Y fijaros lo que voy a tener. Voy a tener esto así. ¿Lo veis? Bueno, siguiente paso. Me voy a venir al grupo 2. Vamos a buscar el grupo 2. Está aquí, que ya lo tenía abierto. El 1 y el 2. Abro y aquí lo voy a dejar como está. Como está, 1 point. ¿Lo veis? Y voy a venir a la animación en Jang y la voy a activar. Y voy a tener que me pasa de uno al otro. Pero mirad lo que me ocurre. Me hace esto raro. ¿Lo veis? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Importantísimo. Me voy a Escena Setup. Y voy a coger este grupo folder copy 1. Y mirad, lo que voy a hacer es tirar de él hacia afuera. Y girarle 45 grados. Le voy a girar 45 grados con Shift. Los tengo justos, ¿veis? Digamos que si dejo Shift pulsado, cada vez que tire me va a ir de 45 en 45, ¿lo veis? Y le tengo ahí. Y sigo tirando, tirando, y voy a poner la esquinita. Esto lo podéis hacer bien desde aquí, si ponéis en perspectiva front. Voy a hacer que esto me quede justo ahí,
¿Veis? Voy a venir aquí a tirar. Ahí. ¿Lo veis? El centro del grip, por así decir, que quede justo en la unión entre la imagen y el marco. Por ejemplo, una aproximación. Ahí estaría bastante bien. Ahí. ¿Vale? Como tienen que ser iguales los dos grupos, algo que metí antes la pata, que tendría que haber hecho primero, pero bueno, es igual porque no cuesta nada, simplemente es, mirad, lo que tengo que hacer es eliminar el grupo 2 y volver a duplicar el grupo 1. ¿Lo veis? Y ahora vuelvo a poner aquí 2. De manera que voy a tener el 1 y el 2 iguales. Y mirad ahora, ok. Y voy a tener esto, sigo teniéndolo un tanto raro. Mirad. Y me hace esto así. ¿Lo veis? Bien. Mirad qué voy a hacer ahora. Me voy a venir aquí a Shape Escala y este le pongo en 0. ¿Lo veis? Y aquí en punto, esto lo dejo como está. Y mirad, esto lo voy a tener así. ¿Se ve? Vale. Voy a venir aquí a rotación y busco, vamos a ver, otra cosa que es importante que no he hecho ha sido venir. Tengo que venir ahora a Particle LUT, estoy en el grupo 1, me voy a Particle LUT y abro el multiobjeto, le activo. ¿Vale? Y en el multiobjeto me voy aquí a la venir a las rotaciones. Mirad. X, Y y Z. Y tengo aquí unas rotaciones. ¿Las veis? Bueno, pues me voy a venir a esta. Y mirad lo que hago. Voy a poner esto así. ¿Lo veis? Cojo mi cámara. Esto lo puedo seguir modificando como yo quiera. Y mirad, esto lo voy a poner así de chulo. Ahí. Voy a echarlo un poco hacia atrás. Y mirad. Tengo aquí esta animación. Que me está haciendo algo raro ahí. Así. Mirad. Voy a venir aquí de nuevo y esto lo voy a girar aún más así, a ver, así o así, como quiera, al revés, ahí, y mirad. Vale, estoy haciendo algo mal, es que tengo que copiar ahora aquí el grupo 1 y copiarle en el 2, para ello mirad, voy a venir aquí a copiar, copiar y en grupo 2 le voy a pegar, abro copy page y le digo pegar, vale, solo que ahora en grupo 2 en vez de 4 voy a poner 1, importante, y en vez de ring le pongo punto, esto es importante, vale, y mirad, y ahora cuando haga esto me cierra de esta manera, se ve, voy a venir ahora aquí. A ver, ¿dónde están las rotaciones estas? Y esto lo puedo colocar. Mirad, esto lo voy a echar hacia allá. A ver ahí, ¿qué tengo? Mirad. ¿Lo veis? Vale. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Mirad, aquí mi direccional voy a poner uniforme. ¿De acuerdo? Voy a bajar el smoothness este y esto lo voy a tener así de chulo, mirad. ¿Se ve? Vale. Y directamente me voy a venir aquí a las rotaciones y esta rotación, a ver cuál es, la del 1. Aquí me voy a las rotaciones del 1 y esto lo puedo seguir moviendo como yo quiera. Mira, lo voy a dejar ahí bien chulo. 17 y mirad. Guap, mirad qué bonito, ¿eh? Mirad cómo brillan y qué bonito. Bueno, veis que en todas las hojas tengo la misma imagen. Mirad, lo que hago es me voy a venir a Escena Setup y en el grupo 1 le voy a duplicar, comando D o control D, y le duplico. Y en el Bevel 2 este le voy a copiar y le voy a duplicar. Mirad, este Bevel 2 le voy a duplicar y ahora tengo Bevel 2 copy y le meto aquí. Y en este 2 pongo a imágenes 2. El 2 aquí y el 2 aquí. ¿Se ve? Y ya tengo en este lado esta hoja y en este lado esta otra. Y mirad ahora.
Veis que tengo una hoja solamente cambiada de las cuatro. Esta es una imagen y estas son las otras tres iguales. Y quiero que estén repartidas dos y dos. Para hacer eso, me voy a venir al grupo 1. Veis que pone aquí orden de partícula random. Le voy a poner forward. Y tengo dos aquí y dos aquí. O la podéis poner al revés, backward. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, esto quizás tenía que haberlo echado. A ver. Está un poco más atrás, está muy grandote, ahí. Venga, ¿qué más voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer un poco las animaciones. Mira, me voy a poner aquí en el segundo 2. Ya habíamos visto que con este, mira, animación engine, voy a venir a animación engine. Aquí, con este cierro y a la vez abro, ¿lo veis? Bueno, me voy a poner aquí, voy a empezar en 0. Ahí, pincho el cronómetro de la animación, ¿de acuerdo? Y esto nada, un segundo más adelante, o menos, lo que hago es hacer que esto se despliegue. Ahí. ¿Se ve? Bien, voy a bajar abajo la animación. Ahí. Y voy a tener esto así de chulo. Voy a seguir un poco más adelante. Y aquí hay un cambio de imágenes en el 4, ¿os acordáis? En este caso, a ver, aquí. Mirad, aquí porque es 5, ah, perdón, en el 5, efectivamente, en el 5 tengo cambios de imágenes, 5, 10, 15 y 20, bueno, pues voy a aprovechar el cambio este de imagen para que esto me me quede invertido para que no se vea el salto de las imágenes. ¿Cómo lo hago? Mirad, muy fácil, me voy a venir aquí, estas rotaciones, a ver dónde están, aquí, mira, lo veis, ¿no? Entonces mirad, lo que hago es pincho cronómetro y justamente cuando estoy en 5 esto está al revés completamente, de manera que cambia la imagen y yo no la veo el cambio, y sigo un poco más adelante y vuelvo a colocarlo como lo tenía, así, no sé si lo estáis viendo, mirad, cambia y cambia, ¿veis? Y ha cambiado la imagen, ¿veis ahí? Y no veo el salto de la imagen cuando cambia. ¿Veis la jugada, no? Esto, pincho dos veces aquí y me aparecen aquí los keyframes. El cambio justo lo hace en 5, acordaros. Y tengo esto. Esto los cojo, los selecciono y los pongo una curvita así. Para que quede más bonito. Y mirad qué chulada. ¿Lo veis? Hago lo mismo al segundo 10, hay otro cambio de imagen, pues mirad, lo que hago es volverlos a copiar, editar, copiar, me sitúo aquí y le digo editar, pegar, y justamente aquí va a haber otro cambio de imagen, pero cambia justo cuando está al inverso las tarjetas y ya la tengo cambiada ahí, ¿lo veis? A los 5 segundos hay otro cambio aquí, pues me pongo ahí y le digo editar, pegar. Y de esta manera me queda así de chulo. Y tengo estos tres cambios de imágenes fáciles, fáciles. ¿Lo veis? Si queréis, en este último, para que no sean todos iguales, podemos hacer, en vez de hacer este cambio ahí, podemos hacer otra cosa. Podemos ponernos aquí, hacer que cierren de nuevo. Mirad, esto es lo que hice yo en uno. Me sitúo aquí y le digo, la animación está aquí, pincho el keyframe puente y que cuando está ahí me vuelvan a cerrar, ¿vale? Lo que pasa que vemos el cambio de imagen. Bueno, pues lo que hago es cuando esté ahí, mira, cuando esté ahí voy a echarlo un poco más hacia allá, el cambio lo hace ahí, ¿lo veis? Bueno, pues lo que hago es que justamente aquí puedo venir a este. Y esta rotación, a ver si es esta, no, voy a venir ahí, en esta multi, tampoco, a ver dónde está, en la 2, ahora me iría a la 2, grupo 2, rotación, y voy a ver qué rotación de esta tengo, mirad, esta es la que me interesaría, ¿lo veis? Puedo hacer que vaya hacia atrás, puedo hacer esto, puedo ponerme aquí, mirad, justamente cuando esté cerrándose ahí, voy a pinchar
en el cronómetro y un poco más adelante, ahí, que me vaya hacia allá. Mira. Y vuelva otra vez a ponerse en su posición, cuando ya cambio la imagen. Y aquí vuelvo a poner 0. 0. Y me hace esto. Mira. ¿Vale? Y tengo que volver a abrir. Tengo que volver aquí a abrir la animación. Tengo que venir aquí de nuevo. Me hace esto. Pincho el keyframe puente y pasado nada, muy poco, que vuelva a abrirse. Y me queda así de chulo. ¿Lo vais viendo? Mirad qué bonito me queda. Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que hacer que me girara todo. Por ejemplo, me voy al grupo 1 y voy a esta rotación. A ver qué rotación es la que yo pido. Busco. Me voy a venir aquí y voy a ver una rotación de estas. Esta no. Esta de aquí. La I. ¿La veis? Y quiero que esté continuamente girando. ¿Lo veis? Por eso lo de fotos en rotación. Venga, me sitúo aquí y mirad, lo que hago es a la opción, pincho el cronómetro y le pongo una línea de tiempo, en la línea de tiempo que aparece aquí en la expresión, le pongo time por 50, por ejemplo. Y esto está siempre girando, mirad. Rota y gira a la vez. ¿Lo veis? Mirad qué bonito. Y ya tengo crash prácticamente hecho mi proyecto. Mirad qué chulada. Y mirad qué bonito. Chulo, chulo, ¿eh? Bueno, si queréis poner más cuadritos, ahora es tan sencillo como venir aquí. Mirad, voy a parar. Me sitúo aquí y aquí le puedo poner 6. Y tengo 6. Y las fotos 3 y 3 de esta manera, porque las tenía cambiadas aquí en forward. ¿Lo veis? Y mirad este qué bonito. Una estrella con fotos. Este no lo había hecho yo, pero queda bonito, ¿eh? ¿Qué más podemos hacer? Pues muy fácil. Mira, vamos a poner un plano. Directamente me voy a venir aquí y me vengo a, voy a poner perspectiva y voy a venir aquí a crear un plano. Este plano lo que va a hacer es hacerle grande, 5000, 5000 y lo hago grande, ¿vale? Y voy a coger mi plano, este default, y le voy a hacer dibujar caras traseras para verle bien, ¿vale? Y mirad, le voy a rotar, por ejemplo, hacia acá. Ahí, más o menos. Y le voy a echar hacia atrás. A ver, que no lo veo. Este, la Z. Y le voy a echar hacia atrás. ¿Vale? Ok. Y mirad dónde tengo mi plano ahí atrás, ¿vale? Y le voy a echar mucho más. Mirad. Voy a echarle más atrás y le voy a poner un material ProShader 2 Metal y voy a coger este, ya veréis, Metal Dent, meto este. Este plano voy a venir aquí a ponerle 3 y 3 y fijaros qué chulada voy a tener. Bonito, ¿eh? ¿Lo veis? Y puedo incluso subirle más. En vez de 3 voy a poner 5 y 5, a ver, no. A dejar uno, que queda mejor. Uno. O incluso le puedo bajar. Voy a poner 0. Uy, aquí no es. Aquí. Incluso, a ver. Aquí voy a poner 0.52, 0.52. Ahí. Así. Y mirad. Voy a poner una luz. Capa nuevo luz. A ver qué puse. Capa nuevo luz. Luz concentrada. ¿Vale? Esta luz la voy a poner aquí para arriba. Ya veréis. Ahí. Así. ¿Vale?
Me voy a venir ahora aquí, ya veréis, y este plano que está en 1 le tengo que sacar directamente de ahí y meter en otro grupo cualquiera, por ejemplo en 5, ¿vale? Y me vengo al Metal Den este y voy a subir un poco la reflectividad quizás y le voy a poner un poco más blanquito, así. Y mirad qué es lo que tengo. No me gusta este plano. A ver. Vamos a ponerle más adelante. A ver ahí. Lo vuelvo a poner en 5. Bueno, es que este plano no está bien colocado. Mirad, voy a poner el plano más para allá, a ver. Ahí, me gusta más. Y un poquito más le voy a poner. Ahí, ¿vale? Voy a venir aquí. Mirad, voy a venir a Render Setting. Voy a poner Shadow, Sombra. ¿Vale? 2024, 2048. Voy a venir al lighting este, en vez de ninguno le voy a poner dramatic, por ejemplo. El physical este, la exposición la voy a subir y la gama esta también, ¿vale? Y voy a venir aquí a ambiente oclusión y voy a meterle en un ambiente de oclusión a todo esto. ¿Vale? Y aquí en vez de dramatic le voy a poner single luz. Vamos a ver qué es lo que tengo. Mira. Vale. Me voy al 5, al plano. Y esto lo voy a echar más hacia allá. Es que este, no sé qué lío tengo yo en este plano. Pero puedo venir al grupo 5. Mira. Al grupo 5. Vamos a ver dónde está. Aquí. Y este plano le tengo que colocar directamente. Me vengo a, mirad, grupo 5, particle replicator, particle loot, me voy a la rotación de este plano y esto lo voy a colocar que me quede bien. Desde aquí lo coloco, ¿veis? Así. Y yo creo que por ahí. Y tengo esto así de chulo, mira. Bueno, y este particle de aquí, el Z, le puedo echar este para allá y este más atrás. ¿Lo veis? Ahí. Y mira. Gira, mirad qué bonito, mirad las sombras que hacen. Voy a ponerle ahí y puedo ver cuando esto pega en el, aquí. Ahí está mi plano, ¿le veis? Y ahí tengo esta chulada, mira. ¿Lo veis? Puedo incluso modificar esto, a ver, mirad. Voy al Metal Den este. Y aquí en este voy a poner, y aquí puedo poner, mirad, 5 y 5. Mejor. Me gusta más, ¿veis? El plano. Y mirad qué chulada. ¿Qué os parece? Bueno, importante, tendríamos que venir aquí a poner el desenfoque de movimiento, ¿vale? Y ya solamente nos faltaría reproducir. Este le podemos echar un poco más hacia allá. Yo creo que queda mejor. Ahí.
y ya tendríamos este proyecto tan chulo. Reproducimos y le vemos. Mira, reproduzco y vemos un poco el efecto de mi proyecto. Mira, ¿veis? Chulo, ¿eh? ¿Veis cómo cambia, cómo hace el cambio de las imágenes? Vale, acordaros que aquí podemos poner los cuadrados que queráis. Incluso si queréis ahora poner redondeles en vez de un cuadrado, mirad, solo tendríais que venir aquí a copiar, a coger herramienta de elipse, os vais a poner sobre la mitad, coma, no, control, tiro, y me va a salir un con shift, para que no se deforme, un cuadrado ahí. Lo colocáis en el sitio, más o menos ahí, ¿lo veis? Y mirad, quito el otro, el anterior le borro, elimino, y dejo el cuadrado con la nueva máscara. De manera que mirad, en el momento en que esto... Mirad, tendríamos que venir a L3D, y en el momento en que vengamos aquí, esto nos tiene que cambiar, o debiera de cambiarnos. ¿Veis? Ya tengo circulitos. ¿Lo veis? ¿Ok? Ya sabéis que para que se os vengan los circulitos, tendríais que venir aquí, acordaros, mirad, venimos a preferencias, me voy a caché de medios y de discos, caché de disco vaciamos, ¿vale? Es importante. Hemos vaciado la caché y mirad, aceptamos, venimos ahora aquí a editar y buscamos la de depurar, aquí lo tenemos, ¿ves? Toda la caché de disco, toda la memoria, caché de disco y memoria. Digo, aceptar. Me va a quitar aquí la barrita hasta verde y empiezan ya con los redondelitos. ¿Lo veis? Lo que más os guste. Los dos son bonitos. ¿Vale? Y ahí tendríamos nuestros circulitos. ¿Qué os pareció? ¿Bonito, no? Bueno, aquí lo que os dije antes, podéis venir aquí y en vez de 6 podéis ponerle 4. Y luego os va a quedar así de bonito. Mirad. ¿Veis? Vamos a reproducir este de 4 con circulitos y ya veréis qué chulo. Bueno, algunos veréis que, mirad, aquí veis que quedan como planos. En estos circulitos, no queda totalmente bien circular, ¿vale? Venís aquí, mirad, esto es muy fácil de solucionar. Vendríais aquí, a la extrusión model, y venís a este. Y en, ya veréis, aquí arriba, en tesalación, aquí, mirad, aquí arriba del todo, veis que está en Nike, height, alto, pues le ponéis ultra. Vamos a que veáis cómo lo corrige. Mirad, veis que están como planos. Algunas, esta máscara, vienen tapas planas alrededor. En el momento que pongo aquí ultra, bueno, pues me va a subir el peso, pero esto me lo redondea correctamente, ¿lo veis? Y pondríamos ultra en todos. Ultra, ultra y ultra. Por si alguno se pregunta por qué le queda así de mal. Y de esta manera... ahora nos va a quedar perfecto, mirad. Nos va a quedar bien redondito. Le digo ajustar y reproducimos este, que es muy sencillo y muy bonito. Venga, le vamos a ver. Bien, mirad, ya tenemos casi 17 segundos renderizados y los vamos a ver. Ya veréis qué chulada. Ahí vamos. Mirad, qué proyecto tan bonito. Chulo, ¿eh? Bonito. Ahí tenemos. Bueno, podéis darle los movimientos que queráis a cada uno de los discos. Podéis añadir el número de discos. Podéis hacer esto tan bonito como queráis. ¿Vale? Vamos a poner...
6, quizás queda más bonito con 6, a ver. 6, fijaros qué bonito es con 6. Me gusta. Vamos a reproducir el de 6, os lo enseño. Yo creo que este es el más bonito de todos. ¿Eh? Chulísimo. Mirad qué bonito. Y ahora cómo se pliega. ¿Eh? Bonito, ¿eh? Bueno, amigos, pues este ha sido el tutorial de esta semana. Espero que os haya gustado. Podéis cambiar muchísimas cosas. Podéis poner la figura geométrica que queráis. Círculo, cuadrado, hexágono, pentágono, estrellas. Podéis hacer y probar con infinidad de máscaras. Espero que os haya gustado el tutorial. No olvides de suscribirte a Me Paso a Mac. Y si quieres un montón de plantillas listas para poder descargar, hazte miembro Premium, Premium Plus o Premium Plus Ultra. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.